Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? ¿Me confirman, por favor? Porque yo por aquí no puedo. Hola, Edinson, Tatiana, María. Por ahí tengo otra cooperativa, no sé el nombre. Petenchel. Heidi, ¿qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Sí pueden escucharme, ¿cierto? Así es, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a nuestra ya última tutoría del día de hoy. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de CapCut, ¿ok? Sé que ayer estuvieron viendo este tema con Cristina, pero hoy vamos a reforzarlo un poco porque sé que hay algunas de repente herramientas que han sido un poco difíciles, ¿verdad? O de repente Andrea, no sé dónde encontrar. Entonces, hoy vamos a ver paso a paso, ¿ok? ¿Dónde está cada herramienta y para qué sirve cada herramienta de CapCut que ustedes van a utilizar? ¿Listo? Sin antes, igual vuelvo a compartir mi pantalla. Denme un segundo para compartir por aquí. Tenemos la sesión 4, ¿ok? El día de ayer dimos la sesión 4 de la tarea. Por acá está. ¿Listo? En la sesión 4, recuerden que ustedes van a poder encontrar la grabación, pero también por aquí Cristina nos ha dejado una pequeña explicación acerca de la tarea. ¿Ok? La tarea es, elige un tema, receta, manual, presentación de producto, grábalo y edítalo en CapCut usando sus herramientas, agregando el audio, subtítulos, las fotos y el texto encima del video. Para esto, en este caso, ustedes deben elegir, ¿ok? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo les recomiendo, si en caso son café o cacao, les recomendaría, ok, que puedan hacer una pequeña receta con su producto. Creo que sería mucho más fácil. Pero si no, también pueden hacer una presentación del producto. ¿Cómo hago? Puedes hacer como un video dinámico, ok, en donde se pueda ver tu producto. Ya les voy mostrando algunos ejemplos para poder guiarnos, ok. Pero básicamente eso. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Hoy les voy a enseñar de repente cómo hacer esta receta hablada. No sé si han visto. Y cómo hacer de repente un pequeño video de presentación de producto. ¿Listo? Entonces, eso sería en cuestión de la tarea del día de hoy. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Por ahí Alejandra estaba colocando presente. Igual un saludo para todas las personas que nos están acompañando desde Facebook. Por favor, dejen por ahí también sus preguntas. Marcia me va a estar ayudando con las preguntas que se dejen por ahí para poder responderlas también. ¿Listo? Entonces, ahora sí, comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, alguna duda? Díganme, por favor. ¿Todo claro hasta aquí? Si no, para comenzar. Edinson, María, por ahí no me acuerdo, Copsol, que no me acuerdo ya cómo se llama. Alejandra, ¿alguna duda? Dígame, chicos, sí, no, pero respóndame, por favor. Porque en la universidad. Ninguna duda. Ok, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla, ¿listo? Ahora, para las personas que aún no tengan CapCut, ok, recuerden que tienen que ir a su tienda del celular, al Play Store o App Store, según tengan Apple o Android, ok. Y van a tener que poner CapCut, así se escribe, A, la C, la A, la P, la C, la U y la T, ¿ok? Entonces, estos se van a tener que descargar. Recuerden que este es el logotipo oficial de CapCut. Por favor, no se vayan a confundir. Este es, listo, el que en este caso vamos a estar trabajando. Ahora, Cristina mostró también otros editores que también pueden utilizar, ¿ok? Ustedes eligen cuál. A mí me funciona muy bien con CapCut, así que yo me quedo con CapCut, pero Cristina también habló sobre el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, era uno que tenía el logo de la B, si no me de la V, si no me equivoco, y dijo que también ese estaba funcionando bastante para los creadores, sin embargo, no tenía tantas herramientas como lo tiene CapCut, así que ustedes son libres de elegir qué herramienta. ¿Listo? Entonces, vamos a CapCut. Vamos, vamos, aquí tenemos a CapCut. Antes, primero, voy a dar una repasada de todo lo que tiene CapCut, ¿ok? En cuestión de sus herramientas y luego vamos a ver cómo es que vamos a comenzar a editar y qué tipo de video vamos a elegir. Listo, repito, la tarea, ¿ok? Recuerden que la tarea es hacer o una receta o hacer el tema de
que dijo un manual o presentación de producto. Ustedes eligen. Ahorita solo les voy a dar una repasada de todas las herramientas que hay por acá o las opciones que hay para que ustedes puedan elegir y luego vamos a hacer cómo vamos a comenzar a hacer nuestro video, ¿ok? Entonces, la primera parte, por aquí tienen la parte de cámara, retoques, subtítulos, AutoCAD, que es con, en donde le dicen AutoCAD, por ejemplo, les voy mostrando, ¿ok? Tú puedes elegir distintos videos, por ejemplo, vamos a probar. Vamos a probar algún videito que pueda funcionar. Cualquier video, ¿ok? Imaginemos este, Andrea, y este. Listo. Elijo esos videos, ¿ok? Y me sale analizando los clips. Y aquí automáticamente te va a comenzar a mostrar plantillas que puedas utilizar, plantillas ya hechas. O sea, lo va a poner en unas plantillas, miren. Aquí tú eliges cualquiera, o sea, cuál quieres tú utilizar y puedes elegir, por ejemplo, esta. Y sale así el video con el otro más. Por ahí todo el video, ahí está el otro video, ¿ok? Acá tienes plantillas ya hechas. Andrea, no quiero eso, a ver, quiero buscar más, por ejemplo, a ver este. Tienes que esperar, obviamente, que cargue. Estas son plantillas ya generadas, ¿ok? No, son plantillas ya generadas, entonces tú simplemente vas eligiendo cuál te gusta. Esa es una opción, si en caso también quieren utilizarlo, ahí tienen una opción, ¿ok? Por ejemplo, esto, miren por acá, que creo que puede funcionar para producto, de repente, una idea, ¿ok? Y por aquí van eligiendo distintas plantillas. A ver esta. Listo, miren. ¿Ok? Entonces, de esa forma es como es este tema del AutoCAD, ¿ok? Ay, deme un segundo. Listo. Entonces, también tenían la opción de prompter, que era básicamente si ustedes tenían una exposición. Nos pasa, ¿ok? Que tenemos exposiciones y a veces nos tenemos que aprender de repente el papel, ¿verdad? El prompter les iba a servir para que ustedes puedan escribir. Salvador, cuidado tu micrófono, por favor. Les iba a servir para que ustedes puedan poner letras, ¿ok? Y puedan ir leyendo a la par que van viendo la cámara. De esa manera es mucho más natural. ¿Listo? Entonces, ahora sí ingresamos a editar directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Heidi? Bien, entonces, si le damos en nuevo proyecto, ¿ok? Le voy a dar en nuevo proyecto. Acá me va a decir, elige foto o video. Esta parte... ¿Listo? Ustedes son libres. Pueden elegir entre videos o foto lo que ustedes deseen editar. En este caso, yo voy a poner de repente un video y una foto, ¿ok? Este video de repente que me salió por acá... Y una fotografía que me hayan mandado. Por ejemplo, la de aquí. Listo, tengo esta foto y este video. ¿Cómo lo agrego, Andrea, a mi CapCut? Le das abajo en donde dice agregar y te sale dos porque he seleccionado un video y una foto. Entonces son dos, ¿ok? Agregar. Y listo, miren, ya se agregó este video. Ok. Oh, este video está bueno. Este video y esta foto. Listo, se agregaron estos dos. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿qué sale por acá en CapCut? En la parte de abajo, las primeras opciones. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? En las primeras opciones nos sale la tijerita que dice editar. ¿Esto para qué te va a servir? Si tú le das clic, ¿ok? Si le das con tu dedo, te va a aparecer la opción de dividir, la opción de velocidad, la opción de animar, estilo, ¿ok? La papelera, si quieres eliminarlo, ¿ok? El recorte, si quieres de repente eliminar el fondo, a veces utilizan eso, creo que Cristina también lo habló ayer. El tema de volumen, ¿ok? Si de repente igual quieres extraer el audio, por ahí puedes extraerlo, ¿ok? Editar, si quieres recortar la imagen. Filtros, ajustar, retoque, máscara, superposición, entre otros. ¿Listo? Les va a salir por acá un montón. Estabilización, que también sirve mucho de repente... Andrea, cuando he grabado mi mano ha temblado. Aquí CapCut tiene esta opción de estabilización, ¿ok? Le das ahí y tú puedes poner, por ejemplo, más estable. Y el video ya se comienza a tener como una estabilidad, ¿no? Ya no tiembla tanto, ¿ok? Mientras va cargando, por ejemplo, ahí dice el 70, el 80, el 90, hasta que se haga hasta el 100. ¿Listo? Y de esa manera queda mucho mejor la estabilización del video.
Claramente, ok, claramente es no es el 100%, ¿verdad? Porque es una app súper básica, pero te ayuda, ¿ok? Al igual que en reducción de ruido, por ejemplo, si tú estás hablando a tu micrófono y no se escucha nada, en reducción de ruido puedes probar, le pones ahí para que tú puedas hacerlo. Pero yo les recomiendo que si van a utilizar voz, lo pongan la voz, no lo graben desde el teléfono, sino aquí en su misma edición, añadan una voz, se va a escuchar mucho mejor, ¿está bien? Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Y eso básicamente es lo que tenemos en esta parte de editar, ¿ok? Recuerden que tienen el tema de estilo, animación, velocidad, dividir, que nos permite como darle recortes, ¿no? Por ejemplo, Andrea, mira, esta primera parte no me gustó, ¿cómo la elimino? La divides, y como la dividiste, puedes eliminarla, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve esta primera opción de editar. La segunda es la opción de audio, ¿ok? En la opción de audio tú vas a encontrar sonidos, que es donde te van a aparecer todos los sonidos, ya sea para que le coloques a tu música. Algo que yo sí recomiendo, que si van a poner un reel o un TikTok, que es básicamente lo que la plataforma va, ¿ok? Lo utilicen del mismo Instagram, ¿listo? No lo utilicen desde aquí. ¿Por qué? Porque si utilizas sonidos desde Instagram, te posiciona mucho más el video que utilizar desde aquí. Pero si no vas a hacer un reel, Andrea, yo solo quiero publicar así un video nada más, puedes utilizar estos sonidos, ¿ok? Pero si vas a hacer un reel, recuerda añadir el sonido directamente desde Instagram, ¿ok? Entonces, estos son sonidos, luego nos sale efectos. ¿Qué son esos efectos? Vamos a darle clic, ¿ok? Estos efectos básicamente te van a servir, por ejemplo, para esos videos tutoriales que a veces hacen las personas. Miren, voy a compartir mi audio para que ustedes puedan ver. A ver, un segundo, voy a apagar por aquí. Creo que no lo pueden escuchar, pero a ver, voy a intentar desde aquí. Ah, ok, tenía el audio bajo. Un segundo. Siempre me pasa eso, es que a mí me gusta. A ver, un segundo. ¿Ok? Tienen todos estos sonidos que son como efectos pequeños que a veces escuchamos en la radio, ¿no? No sé, en la radio a veces yo es como que escucho, pero en los videos también los acompaña mucho. Así que estos sonidos también los tienen disponible de manera gratuita, ¿ok? Entonces, el tercero es el audio extraído. En esta ocasión, por ejemplo, Andrea, yo quiero extraer el audio de otro video, por ejemplo, este video. Le doy importar solo el sonido. Y solo se va a importar el sonido del video y no el video, ¿ok? Entonces, el extraído básicamente es eso. ¿Para qué te puede funcionar? De repente, si tienes una canción o un efecto, no has encontrado un efecto aquí en la opción de efectos. Si quieres uno, no sé, de YouTube, ¿ok? Te bajas el video de YouTube y el audio lo puedes, con extraído, puedes agarrar el audio, ¿ok? Y luego tienes esta opción de grabar, que se los voy a mostrar más adelante, pero igual para que ustedes puedan ver, grabar nos va a servir para hacer los videos tutoriales que yo les digo, ¿no? Como, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, no sé, a, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cooperativa, ya digo mi cooperativa, ¿no? El día de hoy voy a mostrarles un recorrido y por ahí voy contándole a través del audio. Entonces, acá puedes grabar mucho mejor tu audio, ¿ok? Para eso nos sirve esta partecita. Entonces, le damos retroceder y esa es en la parte de audio. Hasta ahorita solo hemos visto la primera opción, que es editar, y la segunda, que es audio, ¿ok? La tercera, texto. ¿Para qué hay en texto, Andrea? Vamos a verlo, ¿ok? En la tercera opción está texto, tienes la parte de más texto. Un segundo. Tienes la parte de más texto que te va a permitir básicamente escribir. Por ejemplo, yo puedo poner acá,
productos, imaginemos, productos 100%, ok, 100% orgánicos, listo. Este es mi texto, ok. Y aquí, en más texto, ay, perdón, ahí me va a hacer escribir. Ahí. Y acá le puedes añadir algún estilo que tú quieras, si de repente lo quieres hacer así, con fondo, amarillo, el color que tú quieras, ¿ok? Y si solo le quieres dejar blanco, le dejas blanco. Y eso ya depende de cada uno, ¿listo? O sin fondo, también le puedes dar así. Luego tienes el tema de efectos. ¿Para qué te sirve el efecto? Para que le des un efecto a tus letras. Por ejemplo, si elijo este, miren por ahí, se da como un efecto, ¿verdad? Como un difuminado. El amarillo, ustedes ya ven qué letra quieren. Acá también tengo esta, por ejemplo, esta. Miren, esta yo creo que la voy a dejar. O esta, de repente, que tiene como un difuminado más. ¿Ok? Ahí ustedes eligen qué letra quieren ponerle a su video. Ahora, yo les recomiendo que no jueguen tanto con los colores. Si su logotipo, no sé, o los colores que están usando para su marca es como un mostacita, no le van a poner de repente, no sé, un color fucsia, ¿ok? Lo ideal es siempre alinearnos a los colores que están en nosotros, ¿ok? En nuestra marca. ¿Listo? Entonces tenemos esta opción. También tienes la opción de burbuja, que es para que le des como un formato, por ejemplo, si quieres darle así, si quieres darle así, así. Acá pues ustedes pueden elegir, ¿ok? Javier, dime. Hola, buenos días, Andrea, ¿cómo está? ¿Qué tal? Tengo una duda, si ya tengo prediseñado una marca, ¿cómo la inserto ahí? ¿El logo te refieres? Sí, el logo, sí. Ah, ya, ahora lo vemos, no te preocupes, ahorita lo veo. Listo, listo. En este caso yo voy a dejarlo con este círculo de repente, ¿ok? O pues acá tienes millones de opciones. Al igual que animación, puedes darle una animación para que aparezca, miren, por ejemplo, de esta manera las letras, para que salga así. Miren, por ejemplo, escritura o así. Ustedes ya eligen cómo quieran ponerlo, ¿ok? De repente así, que se vea y luego desaparezca. O así, a esta también. Entonces, ustedes acá tienen un montón de animaciones para letras. ¿Para qué sirven esas animaciones, Andrea? ¿Para ponerle en todo mi video? No, usualmente lo utilizan nada más para el título, ¿ok? El título es el que se anima, nada más. ¿Listo? Entonces, esto es en cuestión de letras. Ahora, ¿qué más tienen acá? Igual, ¿ok? Tienen la parte de stickers. ¿Qué hay en stickers? En stickers también tienen ustedes para que coloquen cualquier sticker que ustedes quieran, como nuevo, estos emojis, ¿ok? Acá tienen un montón de stickers animados, como el 321, por ejemplo, que también a veces sirve bastante, ¿ok? Como el cargando, loading, no sé, por ejemplo, puedes poner como un, ya sabes lo nuevo que está viniendo y por abajo le añades el loading, ¿no? Como cargando, me imagino yo. Ok, acá tienes un montón de stickers por utilizar. Usualmente yo no utilizo tantos stickers, ok, así que, pero igual se los dejo por aquí. Luego tienes el tema de subtítulos automáticos, que es lo que Cristina ha puesto en su tarea, ¿no? Que es como genera tus subtítulos automáticos. En este caso, cuando tú comiences a grabar un video, le puedes dar clic aquí, ok, y automáticamente se va a comenzar a generar el sonido con la voz que le hayas dado el video. ¿Listo? Si no, también puedes escribir, ¿ok? Puedes escribir como subtítulo y lo puedes hacer de esa manera. ¿Listo? Acá también hay plantilla de texto, que es para que tú puedas igual crear tus títulos. Por ejemplo, si quiero esto, le doy aquí, y en vez de reminder, que sale en la parte de arriba, ¿verdad? Solamente lo cambio de repente a, no sé, a productos, acá está. Solo que no me deja por acá. Uy, se me va a salir. Un segundo. Me aparece muy abajo, pero eso les puede ayudar a ustedes también, ¿ok? Para que puedan colocar. Ahora, vamos a ver. Un segundo. Atrás. Luego también tienen la parte de letra de canciones, ¿ok? De dibujar, si quieren dibujar. También tienen esta opción para que lo puedan hacer. ¿Listo?
Eso es en cuestión de texto y stickers que ya vimos. Bueno, los stickers nuevamente ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver porque es una opción que sale por acá. Y ahora sí viene lo interesante. Me preguntaba Javier, Andrea, ¿cómo coloco mi logotipo? ¿Cómo lo puedo poner encima? ¿Ok? Tienen la opción de superposición. Miren, la primera que vimos fue editar, la segunda fue audio, hemos visto texto y ahorita stickers. La otra opción es superposición. ¿Qué significa superposición? Que puedes aumentar un video, una foto encima, ¿ok? De lo que ya estás editando. Por ejemplo, este video, ¿verdad? Tiene acá su video, todo este video. ¿Cómo pongo mi logo? Le doy en superposición, agregar superposición, y acá comienzas a elegir una foto. En este caso puedes elegir tu logotipo. Yo voy a poner el logo que descargué esa vez, ¿ok? Que es este. Aquí está. En este caso, ¿ok? Tienes esta opción, te va a salir cuadrado. ¿Por qué me sale cuadrado? Porque claramente no, en este caso, tiene fondo, ¿verdad? Pero puedes convertirlo, recuerda, sin fondo tu logotipo. ¿Cómo haces eso? Este es un algo, chicos, interesante, así que por favor atentos por aquí. Puedes colocar por acá, ¿cómo se llama esta página? Eliminar fondo de imagen. Por acá lo debo tener. ¿Ok? Y acá está, remove, ¿ok? Remove los va a ayudar a ustedes a poder eliminar el fondo de su logotipo si así lo desean. En este caso, nada más entramos a esto, cargamos la imagen, ¿ok? Que es este logotipo, le doy listo y automáticamente me eliminó el fondo blanco que tenía, ¿ok? Nada más le doy descargar y ya está, archivo descargado. Vuelvo a mi CapCut, elimino este de repente que ya había puesto y voy a volver a agregar superposición y aquí está mi logotipo sin fondo, miren. Y así me sale el logo sin fondo. Si así lo desean, lo pueden hacer sin fondo. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa que también pueden ir utilizando. Ahora, Andrea, pero mira, mi logo se queda ahí. Yo quiero que aparezca en todo el video. ¿Cómo puedo hacer? Es muy simple. En este caso, si se dan cuenta, si ustedes le dan con su dedo, si seleccionan el logotipo, solo hay un pedacito, hasta un pedacito, ¿verdad? Entonces, las flechitas, ¿ok? Que te salen como verticales, como esas líneas verticales, te indican hasta dónde está tu video. Si quieres hacerlo más tiempo, lo único que tienes que hacer es agarrar esa flechita que está vertical, perdón, esa línea que está vertical, y jalarlo hasta donde dure tu video, ¿ok? Con tu dedo, mira, ahí no me ven, creo, por aquí. Con tu dedo, nada más agarras la línea, y vas jalando, 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 jalando sin sacar el dedo hasta donde esté tu video. Y ya está. Ahora sí, aparece, miren, su logotipo aparece en todo el video. ¿Ok? En todo el video, miren, en todo el video ya comienza a aparecer el logo. ¿Ok? De esa forma ustedes pueden añadir logo. Andrea, pero también quiero añadir de repente un video de un productor encima. Ok, también pueden añadir un video. Le dan agregar superposición nuevamente y pueden añadir algún video. Por ejemplo, este video yo quiero añadir. Y acá pueden añadir, miren, un video encima. ¿Ok? Y ahí tienen otro video encima. Entonces, la superposición funciona tanto para logos, fotos y videos. ¿Ok? Para eso sirve el tema de la superposición. Entonces, también tienen el tema de efectos. ¿Qué hay en efecto? En efecto, básicamente es para que le puedas dar un efecto al video, como decía ayer Cristina, ¿no? Si le quieres dar como, básicamente como una animación, de repente Igual yo no utilizo, y he visto que la mayoría en realidad no utiliza tanto este tipo de efectos, así que simplemente está como para que ustedes puedan probar, ¿ok? ¿Qué más? Hay el tema de filtros. En este caso, el filtro te va a ayudar un poquito para el color. De repente el color no llegó a resaltar bien del producto. Puedes probar estos filtros, mira. Por aquí puedes probar los filtros. Ese se ve más oscuro, por ejemplo. Uno que te ayude a mejorar el tono de tu video. ¿Ok? Y por acá puedes ir probando qué filtro te gusta más. ¿Listo? Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir probando qué filtro es el que ustedes van a utilizar, que se pueda ver bien. Recuerden no colocar un filtro tan opaco,
sino uno que les ayude a mostrar bien su empaque y sobre todo que pueda salir bien el fondo, ¿ok? Entonces, por aquí van probando, creo que este puede ser, pero le voy a bajar un poquito por aquí. Listo. Y le doy en el check. Y ya está, ¿ok? Entonces, por acá ya tienen el tema de filtros. Y luego sigue relación. Ayer yo les estaba mostrando esta opción de relación. En relación en general, ¿ok? Ustedes van a encontrar los formatos. Les dije, el 9:16 usualmente se utiliza para Reels, ¿ok? El 16:9 también para IGTVs, ¿ok? El 1.1 se utiliza para un post normal. Un post que tú vayas a publicar, cualquier post que quieras subir, utilizas el 1.1. Y luego, los demás también están de complementarios, ¿ok? Pero lo que nosotros vamos a utilizar para Reel es 9:16 y para post de Instagram y Facebook, 1:1, ¿ok? Esos dos formatos vamos a avanzar. El 9:16 para videos en Reel y el 1.1 para formato normal de video y para formato de publicación, ¿ok? Entonces, esos son los únicos formatos porque en realidad los otros si no les van a aturdir un poco, así que los únicos que importan el 9:16 y el 1:1, ¿ok? Luego tienen la opción de Canvas. ¿Qué hay acá en Canvas, Andrea? Aquí tú puedes elegir de repente un fondo, si le quieres poner un fondo a tu video, por acá tienes fondos automáticos que te salen. De repente no quiero ningún fondo porque no se parecen a mí esto. Entonces le puedes poner un color de fondo. Por acá también tienes el color. En este caso tienes esta opción del gotero. Recuerdan que en Instagram también teníamos gotero y podíamos seleccionar la foto, el color de nuestro logo. Lo mismo pueden hacer acá, ¿ok? Le dan nada más al gotero y con su gotero aquí en la misma pantalla van a ir moviendo hasta el color que quieren. En este caso yo quiero hasta este verde. Y listo, le das en el check y ya está. Andrea, ¿pero dónde está el fondo? Obviamente debajo de este video. Lo único que haces es disminuir el tamaño del video y acá te encuentras el fondo, ¿ok? Y así se pone un fondo de color, si tú deseas, ¿ok? A tu video. Usualmente no lo utilizan, así que ustedes son libres, pero igual les muestro la opción si quieren hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es en cuestión de Canva. Luego tienes la parte de ajustar, que básicamente igual es en filtros, en el tema de contraste. De repente, Andrea, el filtro está bien, pero igual quiero subirle un poquito más el brillo. Por acá puedes subirle un poco más el brillo. No abusen en subirle así, chicos, por favor, porque realmente no se ve nada y los colores no se ven para nada. ¿Ok? Así que si van a trabajar el tema de brillo, súbanle poco brillo. Y también no jueguen con el tema de la saturación, porque miren, si le subo demasiada saturación, miren cómo se ven los colores, ¿ok? Demasiado chillones. Entonces, no jueguen tanto con la saturación, un poquito vamos a subirle. Exposición, que también es como luz, le va a ayudar también con la luz, por ahí pueden subirle un poquito. Entonces, de esa manera pueden ir jugando, ¿ok? Con el tema de contraste, brillo, si es que así lo desean. Y eso básicamente son las opciones primordiales, ¿ok? Que nos da cada una de estas opciones que aparecen en CapCut. Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, chicos? Cuéntenme, por favor. Los escucho. Voy viendo Facebook también para ver si hay alguno que tenga alguna consulta. Pero si no, por favor, ustedes, ayúdenme. Alguna consulta que tengan. Si no hay consulta. Andrea, sí, disculpe que yo tanto te molesto. Solo puedes repetir cómo quitarle al video. No vi bien cómo le quita a usted alguna escena que no le quedó bien. Solo eso. Claro, claro que sí. Dividir. Ya, la opción de dividir está en la primera opción de editar, ¿ok? Ahí siempre van a encontrar dividir. Entonces, lo único que tienen que hacer es nada más ir a editar y ahí les va a salir seleccionado su video, ¿ok? O en todo caso, imaginemos, Andrea, tengo muchos videos por acá, ¿cómo hago para poner la opción de editar? Con su dedo, ¿ok? Con su dedo, ustedes señalan qué video quieren editar. Por ejemplo, quiero editar este segundo, esta foto. Listo, le das aquí, nada más, y te sale la opción de dividir, ¿ok?
Entonces, simplemente eliges hasta qué momento. Por ejemplo, hasta aquí, Andrea, yo quiero que salga mi video. Le das dividir y el resto, ¿ok? Lo que te sobra, porque ya se te hizo dos segmentos. Mira, tienes uno y tienes dos. El que no quieres, simplemente los vuelves a seleccionar y lo eliminas. ¿Ok? Entonces, de esa forma se va haciendo esta parte. ¿Se entendió, Javier? Si no, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. No, tranquila, sí, le entendí muy bien. Lo divide, me dice, y ahí busca la parte que, como se divide en dos segmentos, elimina la que ya uno no quiere. Exacto, ajá, se divide y luego elimina, ya se... Para eliminarlo en la última fase, ¿cómo lo hace? Ah, ya, mira, le das, seleccionas el bloque, ¿verdad? Okay. Imaginemos, esta parte no me sirve, lo divido, ¿sí? Y cuando divido, selecciono qué video no quiero. Por ejemplo, okay, este no quiero, lo seleccionas, ¿sí? Y abajo te sale el tacho de basura, eliminar, te sale. Ah, ok, sí, es cierto, ahí está, está le clarísimo, súper das... bien. Hoy sí ya lo entendí bien. ¿Ok? Entonces, de esa forma pueden hacer. Gracias. Lo último. Ayer la, ¿cómo se llama la chica de la tarde? No sé el nombre. Cristina. Cristina, sí, ella mencionó sobre, que me llamó mucho la atención, sobre la pantalla verde, un efecto que ella hizo. No sé si usted lo pudiera volver a explicar, porque sí me pareció muy interesante y sí quisiera aprender. Lo de la pantalla verde del celular, eso tampoco me quedó muy claro, pero hay una opción aquí, ¿ok? Igual en superposición, ¿listo? Si ustedes le dan en agregar superposición, por ejemplo, creo que es acá, tienen la parte de arriba en donde dice videos de archivo, ¿listo? Videos de archivo. Por acá tienen otro tipo de videos que los puede ayudar. También hay videos en pantalla verde, si no me equivoco, solo que no veo acá el pantalla verde. Creo que esos son videos de complemento, pero hay videos de pantalla verde. ¿Ok? Y solamente que con el croma ustedes van a comenzar a modificar esto. A ver, déjenme ver por acá un segundo. A ver, efectos. Creo que no me sale por aquí el croma. Ahora les busco el croma, ¿ok? Para que pueda quedar claro esa parte. Pero con el croma se supone que ustedes pueden, la pantalla verde, corregirlo a la pantalla normal, que es lo que mostró Cristina. Ahorita se los muestro para que pueda quedar claro esa parte. Dame un segundito. Creo que Tatiana tenía una pregunta. Tatiana, te escucho. Hola, buenos días. Lo mismo de la pantalla verde. Aquí está, creo que es esta, la máscara. Para colocar una imagen, a ver, un segundo. Solo que el croma no me está saliendo por aquí. No sé, chicos, les debo el croma, porque si no vamos a estar vagando por aquí, pero no me sale la opción. Les debo esa opción de croma. Si no, igual les grabo un video para que ustedes puedan verlo, ¿ok? Pero se supone que aquí podríamos utilizar, a ver, superposición. No, esos son videos de archivo que también pueden funcionar. Efectos. No, esos son efectos de video. Ok, y relación canvas, ajustar. Sí, les debo el video del croma, chicos, porque no lo encuentro ahorita. Pero igual si no, les grabo un video, ¿ok? De un minuto para que ustedes puedan ver. Porque entiendo que a veces es complicado ver un video de hasta 10 minutos. Así que en un minuto usualmente grabo pequeños videos que los puedan ayudar, ¿ok? Así que esas se las debo. Las voy a apuntar para... Me hacen acordar también. Cuando les mando la foto de tutoría, me escriben. Andrea, recuerda que falta el video del croma y yo se los grabo. ¿Está bien? Entonces, eso entonces se les estaría debiendo en el tema de... el efecto. Ahora, había otra opción también que creo que mostró, que me pareció interesante, y que era el tema de Google, ¿verdad? Que tú buscabas, por ejemplo, tu negocio, ¿cierto? Buscabas tu negocio y podías encontrar y grababas la pantalla. En este caso, creo que la página se llamaba Google Earth, si no me equivoco. A ver, la voy a buscar por acá. Era Google, ok. Google Earth. Listo.
Por acá tienen esta, ¿ok? Es una aplicación, pero también la pueden usar como un mismo, en el mismo buscador aquí, ¿ok? Ahora, Andrea, pero en el iPhone es mucho más fácil grabar, porque solamente de repente bajas la pantalla y comienzas a grabar, ¿listo? En el Android no es tanto así. ¿Cómo puedo hacer? Yo les recomiendo esta opción que se llama Recorder, ¿ok? Recorder Screen. Esta es la que yo utilizo para grabar pantalla en Android, así que les puede servir bastante. Lo único nada más es ingresar, bueno, descargárselas, y para grabar pantalla nada más es ingresar, vamos a ver, va a comenzar a cargar. Ok, bueno, esto es, por acá nos sale un poquito, uy, un poco de publicidad, porque como es gratis, nos sale publicidad cada rato, ok. Entonces, tienen esta opción, a ver un segundo, y acá está, en este caso, acá están todos los videos que yo he grabado con el celular, pero lo único nada más es utilizar esta como camarita o, ¿verdad?, que nos sale en la parte de abajo en un círculo naranja, le dan ahí, y ahí dice, desea iniciar grabación o transmisión, o en todo caso nada más, ¿ok?, como ya lo has puesto, como ya lo has abierto una vez, acá arriba te va a salir, miren, disculpen por acá las notificaciones. Por aquí te va a salir, ¿ok? Ya directamente como la pantalla para que nada más le des en el botoncito, ¿ok? Entonces tienes esas dos opciones. Vamos a regresar a nuestro Google. Y en este caso, no, si tu cooperativa no está en Google Maps, listo, no va a salir en esta parte. En este caso, sí o sí tiene que estar en Google Maps. Si en caso quieren saber cómo colocar eso, en realidad es un proceso con el tema de la cuenta de empresa. Ya se los voy a mostrar igual por si ustedes desean hacerlo, si desean comenzar a configurar, ¿listo? Pero va a funcionar ahorita esta opción para quienes tengan su negocio registrado en Google, ¿ok? Entonces le damos en estas tres rayitas y acá ustedes pueden buscar, ¿listo? Creo que acá me va a pedir... Ah, ok, acá sí me va a pedir sí o sí descargarme la aplicación, pero en el... Qué raro. En la computadora a mí me deja usarlo normal, pero supongo que acá sí me pide descargar la aplicación. A ver, vamos a intentar con esta. Sí, nos va a pedir descargar. Ok, lo voy a instalar. Rápido, ok. En la computadora también se puede, así que desde la computadora de repente a través de un Zoom también pueden grabar su pantalla. Es una opción que les doy. ¿Listo? Lo instalamos, ojalá que no nos pida datos. Y ya está aquí la aplicación, ok. Listo, entonces lo único que hago es le doy en los tres, en las tres rayitas. Y busco algún lugar, por ejemplo, algún lugar que ustedes crean, una empresa grande de repente, que conozcan, ayúdenme chicos, alguna que deseen buscar y grabamos. No sé si Sol y Café aquí esté. A ver, voy a probar. Por ejemplo, yo voy a poner Sol y Café, espero que esté. Aquí está, miren, Sol y Café, restaurante en Jaén, sale, ¿ok? Yo voy a comenzar a grabar mi pantalla, le doy nada más en este puntito, en este círculo, le doy ahí, y me sale, ¿desea iniciar grabación? Le pongo comenzar ahora. ¿Listo? A ver, vamos a ver si está grabando, ya está grabando. Le doy clic entonces en el lugar. Y ahí, miren, directamente va a ir, voy a cerrar esto. Ah, ok, se me borró. Nuevamente, ok. Sol y Café. Ahí está. Ok, y solito, yo no estoy manejando, solito se comienza a acercar al lugar. Y hasta ahí, ok, hasta ahí es donde, en este caso, ella ha hecho como esta grabación, ok. Incluso de repente, por acá puedo poner las fotografías para mi video. Por acá tienen algunas fotografías. Listo, yo voy a utilizar esta de repente. Hasta aquí lo voy a grabar, hasta aquí, y luego le voy a poner las fotografías. Y listo, ya está mi video, ¿ok? Hasta ahí está mi video. Silvia, ¿tienes alguna consulta? Sí, Andrea,
En la pantalla del teléfono, ¿a dónde está ese punto que hay que tocar para empezar a grabar? Es una aplicación que tienes que descargar para poderlo. Sí, ajá. Ya, ajá, pero como ahí estaba mostrando la pantalla del Google Earth, ahorita nos estaba mostrando su pantalla del teléfono. ¿A dónde se encuentra ese puntito que luego le da el mensaje que empezar a grabar? Ah, ya, arriba dije, en las notificaciones. Mira, ahorita estoy bajándolo. No sé si se ve, creo que se ha trazado la grabación. Ya le bajé mi pantalla. A ver, un segundo. Sí, se ha lagueado. Dame un segundito. Se ha lagueado el celular. Lo tengo en otro, pero se quedó ahí. A ver, voy a dejar de compartir, si no. Y voy a volver a compartir, ¿ok? Porque creo que se lagió. Documento, no. A ver, vamos a ver, pantalla. Listo. El botón que les decía, ok, se encuentra acá arribita, miren. Bajo. Ahí está. Y ese botón les decía, el circulito. Cuando yo le doy ahí, por ejemplo. Listo, me sale la opción de, bueno, en este caso se está comenzando ya a grabar solo porque ya me había salido el mensaje de ¿quieres comenzar a grabar ahora? Y ya se comenzó a grabar solo, pero mi internet está lento, creo, porque yo acá en la computadora no estoy viendo lo que estoy compartiendo. Pero de esa forma, ok, se comienza a grabar. A ver, voy a guardar. Mi producto para subir a mi página web. Listo. Ok, entonces de esa forma, chicos, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No me sale que están. No, ahorita no, André. Sí, está el internet demasiado lento por aquí. A ver, comparto nuevamente. Voy a esperar aquí, Carly. Ok, entonces yo ya grabé la pantalla del Lear. ¿Ok? Lo único que vamos a hacer es ir a CapCut nuevamente, como dijo Cristina. Le doy en nuevo proyecto y selecciono acá, en este caso, el video que he grabado en lo de IR. ¿Ok? Creo que es este o este, no estoy segura. Voy a agregar los dos y ya veo cuál es. Aquí está, es este. En este caso, miren, por ejemplo, en la primera parte sale toda esta parte que a mí no me importa mostrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir, ¿ok? Lo divido, esperen, voy a esperar a que cargue esto un poquito más. Ahí, voy a darle en dividir y voy a eliminar la primera parte que salió mal, ¿ok? La primera parte, esta, le doy en el tacho y listo, me quedo a partir de esta parte. ¿Listo? Sol y café, por acá está, perfecto. Y, no, acá me salió mal, creo, este video. Así que, acá hay otro, ok. Ahí, lo vuelvo a dividir entonces. Elimino la primera parte. Y ahí está el video ahora sí. Ok, este es el primer video. Si se dan cuenta, este video se grabó con audio. Ok, creo que no lo escuchan ustedes, pero se grabó con audio, miren. Ahí está. Okay, y solito, yo no estoy manejando, solito se comienza a hacer. Entonces, solo se, aparte que nos graba el tema del, ¿cómo se dice? El tema de la pantalla también graba el audio, ¿ok? Pero, si tú quieres grabar, por ejemplo, en una llamada de WhatsApp, no sé, Andrea, voy a grabarle a mi socio a través de WhatsApp, no se va a grabar el sonido, ¿ok? Solo se graba desde la misma pantalla, pero no se graba, en este caso, si haces alguna llamada o si es una videollamada y quieres grabar el sonido, no. Solamente se va a grabar la imagen, ¿ok? Entonces, eso es algo que sí o sí tienen que saber. Entonces, aquí ya, miren, se acercó. ¿Hasta dónde me sirve el video? Me sirve hasta aquí. A ver, hasta aquí, ¿ok? Le doy editar, dividir. Y tengo esta otra parte que, bueno, no me sirve, ¿ok? Entonces, lo único que hago es eliminarlo. Ahora, recuerden siempre que editen un video, acuérdense, por favor, de mí. Siempre eliminen este final que le sale de CapCut, ¿ok?
Si es en caso de un creador de contenido, no importa si lo dejan, pero si es un producto, sí eliminen esta parte. Hay un montón de editores de video que si quieres sacarle su marca de agua, tienes que pagarle. En este caso, CapCut te permite sacar su marca de agua, así que aprovechen esta opción. Le damos en eliminar y ya está, ¿ok? Se eliminó. Entonces, esta parte me quedó, vamos a ver. Esta también la elimino. Y aquí, como ya se quedó hasta ahí, lo que yo nada más voy a hacer es voy a agregar fotos de sol y café, en este caso del lugar, ¿ok? Voy a buscar porque no las tengo aquí. Así que voy a buscar unas fotografías que tengan sol y café para descargar. Sol y café. Hi. Listo, por acá me debe salir, acá está el logotipo, por ejemplo, de Sol y Café, acá hay fotografías, miren, de sus desayunos, está perfecto, voy a agregar cualquier fotografía que encuentre, ¿ok? Esta foto puede funcionar. Sí, puede ser esta foto, voy a descargarla, descargar foto. Creo que hay alguien que, ok, lo descargué. Y así voy descargando más fotografías. Esta también puede ser. Voy a descargarla. ¿Ok? En este caso se entiende, chicos, que son fotografías directas de sol y café, ¿no? Andrea, mi cooperativa, no sé, está en... Mi cooperativa es Ayima, pero yo estoy descargando fotos de otro lugar. No, tienen que ser fotografías de su mismo lugar, de su misma cooperativa, ¿ok? Entonces, ya lo tenemos. Ahora nada más voy a CapCut. Le doy en donde dice agregar, que es el más, ¿ok? El más, no le pongan agregar final, porque si le dan en agregar final, les va a volver a salir el logo de CapCut, ¿eh? No le pongan ahí. Tienen que darle en el más, que está con fondo blanco, ¿ok? Le dan ahí, fotos, y acá están las fotos que acabo de descargar. ¿Listo? Y ya. Ahora, si se dan cuenta, las fotos salen en horizontal porque mi video está en vertical, se entiende, ¿verdad? Pero CapCut se llama María. A ver, te lo escribo, no te preocupes. CapCut, así, ¿ok? Así lo encuentras en tu Play Store, ¿ok? Entonces, como la foto está en horizontal, me sale así chiquitito, pero traten, si van a hacer un reel, traten de tomar fotografías en vertical, por favor. Si en caso Andrea no se pudo, ok, pueden acomodar la fotografía, solo que va a salir mal. Se entiende que va a salir mal, pero vamos a probar nada más, ¿ok? Y acá tienen esta otra fotografía que también pueden acomodar hasta la parte negra. ¿Listo? Entonces ya tienen estas dos fotos y de esta manera sale. Vamos nuevamente a ver. Ahí está. Ah, miren, okay. Acá tengo que cambiar el sonido de mi video, porque no va a salir mi voz, ¿verdad? Entonces simplemente selecciono el video y voy a volumen, ¿ok? Tienen dos opciones, extraer el audio y eliminarlo o darle en volumen y bajarle todo el volumen, ¿ok? Y ahora sí ya no les sale esta parte, miren, ya no les va a salir mi voz, ya no les sale, ¿ok? Solamente les va a salir el video y por ahí tienen esta opción, ¿verdad? Vamos a ver, y luego salen las fotografías. ¡Pum! ¡Pam! Ahora, si quieren darle también animación a las fotografías, recuerden que también tienen la opción de el zoom que vimos ayer, ¿verdad? O el otro tipo de efectos que les puede ayudar, ¿ok? Algo que falta de repente puede ser el tema del logotipo, pueden colocarle un logo si ustedes desean, o si no, yo lo voy a agregar al final el logo mejor. Ay, miren, me equivoqué acá. Acá voy a ponerle de repente cualquier fotografía, ¿ok? Esta de repente, no, esta fotografía. Cualquier fotografía voy a colocar. Esto voy a eliminarla. Listo. A ver, voy a poner, sí, cualquiera. Y le voy a poner por aquí, fondo, ¿ok? Fondo, ¿dónde está el fondo? Canvas. Fondo. Y en este caso le voy a poner un color. Antes de eso voy a bajar el logo de Sol y Café porque quiero poner directamente el logo de Sol y Café. Este es su logo, me parece, así que lo bajo.
Listo. Recuerden que pueden eliminar el fondo si así lo quieren, ¿ok? Pueden eliminarlo. Yo voy a poner eliminar. Me sale, no se ve, chicos, no se ve todavía. ¿Me confirman si no se ve o si lo ven? Nos escribieron por ahí que no se veía, pero si se ve, dígame si se ve, Andrea. No se ve, por favor, porque si no les estoy haciendo... ¿El qué, Andrea? ¿Que no se ve qué cosa? No sé, me dijeron que no se ve por aquí, que no se ve la pantalla, supongo. Lo que tú estás compartiendo, sí, se está saliendo ahí. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Sí? El tema. Ah, ya, sí, todo bien, gracias, chicos, gracias. Listo, entonces, eliminar el fondo, voy a seleccionar el Remove, ¿ok? Tienen dos opciones que recomiendo, que es el Remove, la primera, y la segunda, que es Adobe, que es un poquito más especial. Ahora, si su logo tiene muchos colores, muchas texturas, Adobe les va a funcionar muy bien. Remove es un poco más como, ¿verdad? Algo más rápido, pero si quieren, no sé, que se pueda detectar mejor todo el tema de su esto, les va a ayudar eso, ¿ok? El tema de Adobe. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar el logotipo. No me sale el logo de Sol y Café. Creo que no se bajó. A ver nuevamente. Creo que no se bajó el logo. Ok, voy a utilizar entonces el logotipo que ya tenemos de mayo, ¿ok? Porque no se ha llegado a bajar el de Sol y Café. Entramos a nuestro proyecto, vamos con el logo que nosotros mismos hemos añadido. Voy a borrar esto. Y le voy a añadir entonces mi logo sin fondo, acá está. ¿Listo? Y acá le voy a poner un fondo. Canvas, color, y voy a elegir el color, no sé qué color puede ser que se pueda ver bien. Acá, por ejemplo, no se va a ver. Puede ser blanco, yo creo, ¿ah? Así que blanco voy a elegir, creo, para que le dé un poco de contraste. Y listo, ¿ok? Y miren, va a quedar así. Este de repente es mi negocio. Listo. Ahora, creo que esto está muy lento. Creo que le puedo dar más rapidez de repente a este video. ¿Ok? Hasta aquí está perfecto porque va rápido. Pero aquí le voy a dar en dividir. Y la segunda opción le voy a dar velocidad para que vaya más rápido porque siento que está un poco lento. Ahí. A ver, vamos nuevamente. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí comienza la velocidad. Pum, pum, pum. Y foto. Foto. Ahí está muy lento también. Foto. Y el logo. Y se terminó. ¿Ok? Entonces ahí tienen otro video también que ustedes pueden utilizar. En este caso creo que le voy a dar menos en foto. Por acá pueden poner hasta 3 fotos de repente. Yo estoy utilizando esas que encontré nada más. Y ya está el video. Lo único que nada más tienen que hacer es descargarlo. Recuerden, descargarlo, exportarlo, perdón. Y subirlo a su reel. No le hemos añadido ninguna música porque si lo vamos a utilizar como reel, recuerden, utilizar algún sonido que ya tengan en el mismo reel, no en CapCut porque usualmente no va, ¿ok? Así que es en el mismo reel, traten de utilizar el sonido, ¿ok? Le doy en el más, subir reel, y acá eliges el video que acabamos de grabar. Ya está. ¿Listo? Le doy agregar. Siguiente. Y ya, ahora, para añadir música, ¿cómo hago? Le doy en el primer botoncito donde sale como una nota musical. Eso es para añadir música, ¿ok? Y acá tú puedes elegir la canción que quieras. Traten de elegir canciones muy tristes, ¿ok? Traten de elegir canciones que puedan animar. Entonces, a ver, vamos a elegir... Listo, nada más le he dado en listo y ya es.
Listo, ya está. Entonces, lo único que sigue nada más es darle siguiente, ¿ok? Siguiente. Acá puedes compartirlo en Facebook, cierto. Alguien ayer preguntó, me parece, cómo desvincular, ¿no? Ya, ahorita lo veo. Ahora no, ¿ok? Y acá puedes editar la portada, recuerda. Entonces, acá de repente yo elijo que salga mi productor como portada. ¿Dónde está mi productor? Mi productor. O el logotipo, como ustedes deseen, ustedes eligen este productor. Uy, se fue. Listo, el productor, le doy en recortar de repente foto de perfil y voy a bajarle hasta donde sale el productor, ¿ok? Que es esta partecita. Y le doy en el check y ya está, ¿ok? Listo, estaría esto. Creo que no se puso. Listo. Y ya está, ¿ok? Entonces, de esa manera ya tienen esta partecita por aquí. Nada más falta escribir una descripción que puedes colocar, ¿no? No sé, imaginemos, hashtag Moyo Café en el mundo, imaginemos. Podemos colocar por acá. Y abajo colocas, ¿no? Nuestros cafés de especialidad, imaginemos, de especialidad. Ya tienen nuevas presentaciones, ¿ok? Se me ocurre, presentaciones de, no sé, de 60 gramos, yo qué sé. Acá le van colocando un poquito más de descripción de su café, ¿ok? O del producto que ustedes vendan. Y al último, nunca se olviden, por favor, de los hashtags, ¿listo? Hashtag, puedes colocar hashtag Café El Salvador, vamos a ver si sale. Aquí está, hashtag Café El Salvador. Otro hashtag, hashtag Café Orgánico, de repente hay. Aquí está, miren, 144,000 personas han utilizado hashtag Café Orgánico. Listo, yo también lo voy a utilizar. Otro hashtag que pueda ser El Salvador, nada más, el lugar en donde estás. Aquí hay otro hashtag. Y así puedes ir añadiendo más hashtag, ¿ok? Ahora, Andrea, de repente yo no quiero que salga así tanto hashtag en mi publicación. ¿Cómo puedo hacer para que no se vea tanto los hashtags? Puedes colocar de repente punto, 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 para que no salga como que en la primera instancia. Ahorita les muestro, ¿ok? Hashtag El Salvador, Café Orgánico. ¿Qué más puede ser, chicos? Ayúdenme. ¿Qué más podemos poner? Cooperativas, de repente. Cooperativa. Por acá me sale Cooperativa Moyo Café. Cooperativismo, cooperativa puede ser. Otro hashtag, no sé. Y acaban colocando un montón de hashtag. En los reels no hay problema con que coloquen hashtag, ¿ok? Porque la idea del reel es que te jale más personas. ¿Listo? Ahora, como les decía, si quieren ocultarlo un poquito, nada más le dan el espacio para abajo y van colocando de repente punto. ¿Dónde está el punto? ¿Este es? No. Perdón. Acá está, punto, espacio, punto, y así sucesivamente para que el hashtag quede en la parte de abajo y solo lo primero que se vea sea el texto que has puesto arriba, que es nuestro café de especialidad y demás, ¿ok? Entonces, de esa manera puedes utilizar esta partecita. ¿Listo? Ya está acá. De repente acá, como he puesto mundo, puedo utilizar un emoji de mundo. Se me ocurre. O de repente este de café. Ok, por acá ustedes van utilizando el que ustedes deseen. Y listo, ya está. Le doy siguiente. Compartir. Take my hand and we'll forget all of our cares. Moonlight with a glass. Y listo, chicos. De esa manera ya tenemos por ahí otro video. ¿Ok? Entonces, tenemos esa opción también por ahí para que ustedes lo puedan hacer. Pero como les dije, esto solo va a funcionar, ¿ok? Si ustedes de repente, el Earth al menos va a funcionar, si ustedes de repente tienen el tema de su empresa en Maps, ¿listo? Entonces, otro tipo de videos que ustedes pueden hacer es el de recetas. Como les dije, es muy fácil, simplemente le dan en el nuevo proyecto,
Obviamente primero tienen que grabar, por ejemplo, vamos a ver ideas en Instagram, ¿ok? Ya que estamos por aquí, pueden poner por acá, café recetas, imaginemos. Puedes colocar, hola, hoy aprenderemos cómo hacer un cappuccino, imaginemos, con nuestro café de especialidad. Hoy aprenderemos cómo hacer esto. Entonces, ustedes ya, la receta que ustedes digan, ¿ok? Entonces, por aquí tienes, por ejemplo, este video, miren, que al inicio muestra cómo quedó y después va mostrando los procesos, ¿no? Cómo le va echando, le va echando agua, luego lo va a licuar, ¿ok? Ahí básicamente es mostrar los procesos. Y al final, solo echar. ¿El video ha durado una hora? No, ha durado 15 segundos, creo, y menos. Entonces, de esa forma ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Otra idea, vamos a ver, por ejemplo, esta. Bueno, acá sale ya al final. Si se dan cuenta, en las recetas siempre la primera parte es cuando ya están terminando. Y después les va a salir, por ejemplo, ahí, miren, este es un lugar que vende cosas para, ¿verdad?, implementos de café. Entonces, ahí ellos están mostrando cómo utilizar sus implementos, cómo hacer su café utilizando sus implementos. Lo mismo van a hacer ustedes, una receta utilizando su café o una receta utilizando su chocolate. Entonces, por ahí, se dan cuenta, ese tipo de videos funciona muy bien, ¿ok? Entonces, tienen esta opción. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver otro video de receta. Acá. Latte helado con miel y canela. Y atrás les aparece solamente de frente el producto. Y miren, un cuarto de taza, dos cucharadas de crema. Por ahí les va saliendo qué cosa van añadiendo. ¿Ok? Entonces tienen esta otra opción. Andrea, ¿cómo puedo hacer eso? Nada más les dije, tienen que grabar nada más los procesos. El proceso, ok, de cada uno. Juntan el video, colocan de repente la letra. Y si quieren, pueden hasta añadirle voz. ¿Cómo vamos a hacer esto? Así, ¿ok? Vamos a imaginar, porque como no tengo de receta, vamos a imaginar que tenemos por acá videos, ¿ok? Creo que tenía un video que me habían mandado hace tiempo, pero no sé dónde está el video, ¿ok? Vamos a utilizar algún video que tengamos por acá. Por ejemplo, este, que no sé qué es, pero vamos a utilizarlo. Aquí miren, por ejemplo, este es un video que grabamos, bueno, que grabó nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra consultora, ¿verdad? Natalie, en una feria con un café de Cocla. Ella es una igual como barista, si no me equivoco, que también tiene como implementaria, ¿ok? Que la hizo grabar para que vean cómo utilizar el café de Cocla mediante los implementos, ¿ok? Que este también es un mupeco, si no me equivoco. Entonces, por aquí, miren, lo que se hace nada más es mostrar el producto. Ella va contando directamente, ¿ok? Va contando ella con su misma voz, como qué va haciendo, vamos a utilizar este café. Vamos a escuchar primero el video, ¿ok? El video vamos a escuchar y luego vamos a transformarlo de otra forma. Deme un segundo para compartir mi... ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a preparar el café de Vilcabamba de la cafetería Cocla. Cocla se encuentra en Cusco. Ya saben que los cafés de Cusco son excelentes, exóticos, intensos, como a ustedes les gustan. Así que empezamos. Vamos a preparar la cafetera D60, que es una cafetera de filtrado por goteo. Bueno. Muy bien, empezamos. Vamos a añadir exactamente 20 gramos, que son 2 cucharas de café. Ya saben que estoy preparando el café de Vilcabamba. Tengo aquí el agua caliente. Esta es una cafetera que la pueden hacer en casa sin ningún problema. Es muy fácil de preparar, es sobre todo práctica y nos da un excelente... Bien, hasta ahí entonces tenemos un video de alguien hablando. Si se han dado cuenta, hay varias partes que cortar, ¿verdad? Porque a veces es como, hay pausas como, uy, abriendo de repente el café, entonces eso se puede ir cortando. Entonces, tienes esta opción, ¿ok? De alguien que hable directamente cómo es que se hace la receta, o tienes la opción de grabar nada más las manos de repente y colocarle una voz adicional. En este caso, como el video ella está hablando, simplemente de repente nada más le vas a dar en estabilidad, que es lo que puedes ir haciendo.
esta estabilización que les dije para que el video se pueda ver mejor. Le das al máximo, un check, y esperas a que cargue, ¿ok? Y también puedes darle en reducción de ruido, porque como ella misma está hablando y hay un poco de ruido al fondo, puedes utilizar eso para que el sonido salga mejor. ¿Listo? Vamos a esperar a que cargue esa estabilización. Un segundito, vamos a esperar por aquí. Está en 80, vamos hasta 100. Y ya está, ¿ok? Lo segundo nada más es reducir el ruido. Le das acá, lo activas y ya está. ¿Cómo están, chicos? Y el sonido va a salir un poquito mejor. Claramente no va a salir de repente como los programas de esos especializados en eliminar sonido, pero te va a ayudar a que puedas eliminar un poco el sonido, ¿ok? Entonces, tienes esta opción directamente de alguien hablando, que puedes hacerlo, o también solamente utilizando de repente las manos. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, voy a transformar este video a un video tutorial con mi voz, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es eliminar de repente la voz que está en el video. Voy a eliminar el volumen. Listo. Y acá solo me importa de repente esta primera parte en donde muestra el café. El café. Esperen, ¿dónde lo deja? Por acá. Ah, acá ya está mostrando, ¿verdad? Y esto ya... Listo. Acá lo voy a cortar. Esto voy a eliminarlo. Aquí lo primero que voy a necesitar de repente es la cafetera. Luego le voy a echar este café, ¿verdad? Dijo. Esto lo voy a eliminar. Acá está el café. Y acá le voy a dividir también. Y de frente voy donde le está echando el agua. ¿Ok? Vamos a ver. Y acá echándole agua. Lo divido. Elimino esta parte. Ya le eché el agua. Y listo. Nada más hay en este video. Así que hasta ahí lo voy a hacer. Lo ideal sería ver el final, ¿verdad? Cómo es que salió. O si alguien está probando el café. No sé si lo tengo acá, a ver, voy a buscarlo, de repente lo tengo. Miren, tengo esta primera parte, así que voy a utilizar este para mi portada. Sí, voy a utilizar esta primera parte para mi portada, ¿ok? Aquí, esto me importa, voy a eliminar esto. Y ya está. En este caso, acá también le voy a eliminar el ruido. El volumen ya está en cero. Y ya está, ¿ok? Lo voy a hacer de repente más pequeño. Y acá solo voy a decir de repente, hola, o acompáñanos a hacer una receta con el café de Cocla. Imaginen, bueno, en este caso es el café de Chirinos y este es el de Cocla. Y acá voy explicando, ¿no? Lo primero que hacemos es vertir, no sé, 200 gramos... Estoy hablando cualquier cosa, por favor, quienes conocen de café no me van a decir. 200 gramos de café en nuestra cafetera, en método, no me acuerdo qué método mencionó. Después solo echamos el agua caliente de manera circular. Y al final ya muestras cómo ha quedado, ¿no? Y listo, ya tienes ahí para degustar tu café. ¿Ok? Entonces de esa manera también lo podemos hacer. Ahora, ya tenemos estos dos clips, miren, tenemos estos dos clips. Voy a añadir el audio. Le doy en donde dice audio y grabar, ¿ok? Creo que ahorita puedo grabar porque no está. A ver, vamos a ver. Listo. Hola, acompáñanos a hacer un tutorial. Oh, de nuevo. ¿Qué puede ser? Acompáñanos a hacer un café express, ¿ok? Voy a decir. Hola, acompáñanos a hacer un café express. Lo primero que necesitaremos será una cafetera... Método 60, creo que dijo, me acuerdo. Vertimos el café en la parte de arriba. Y acá le voy a dar espacio para la música. Y continuamos colocando el agua de manera circular. Y al final se entiende que va a quedar de repente el tema del café y tú mostrando ya cómo quedó el café. Así que yo voy a añadir y listo, ¿ok? Y listo, ya tenemos nuestro café express. Listo, de esa manera
fácilmente. Vamos a escuchar a ver cómo quedó esto. Se lo voy a poner un poquito menos de velocidad para imaginarnos por acá. Y ya está. Entonces, vamos a ver cómo se ve. A ver. A ver, un segundo. Hola, acompáñanos a hacer un café express. Lo primero que necesitaremos será una cafetera. Vertimos el café en la parte de arriba. Y continuamos colocando el agua de manera circular. Y listo, ya tenemos nuestro café express. Listo, entonces eso es una manera, otra manera de colocar en el tema de receta. ¿Ok? Entonces lo único que faltaría de repente aquí es nada más ponerle la música del reel. ¿Listo? Entonces, algo muy importante, recuerden el formato, por favor, 9:16, por aquí ustedes pueden formar por acá. Lo voy a poner, eso también lo voy a poner de repente en formato vertical. Ahora, si van a hacerlo en un reel, graben de manera vertical, ¿ok? Para que no tengan la necesidad de estar acomodándolo así y que se vea mal, ¿ok? Así que de manera vertical les recomiendo grabar si van a hacer un reel. Si van a hacer un video, bueno, ya tienen la opción de horizontal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos por acá esta parte. ¿Qué más puede ser? De repente le voy a colocar una portada, ¿ok? Como vimos al inicio, ¿se acuerdan? Ponía en texto, le podía poner en plantilla de texto. Por acá puedes buscar de repente cómo vas a colocarlo. Imaginemos, yo quiero, ¿qué puede ser para escribir? Tienen estas opciones, redes sociales. Ah, acá también tienen para escribir las redes, miren. No, yo quiero más texto. Ajá. Y voy a poner acá de repente, ¿qué dije que iba a poner? Café Express. Café Express con Moyo Café, que se va a llamar supuestamente mi marca, ¿verdad? Ahí está. Café Express con Moyo Café. Y acá abajo, ok. Y acá abajo ustedes tienen para elegir el tipo de letra, si quieren así. Ah, ok, esto es para el inglés. Estilo. Por acá si lo quieren con fondo, no lo quieren con fondo. Efectos también, si lo quieren de repente así, así, así. Ustedes eligen. Yo no le voy a poner. Le voy a dar en burbuja de repente con... ¿Dónde está este que me gustó? Este puede ser nada más para colocarle. O ustedes ya eligen por aquí cualquiera. ¿Ok? Este, a ver. Se parece. Puede ser este. Vamos a ver otro. Por aquí pueden ir eligiendo. ¿Listo? Entonces, ya básicamente es elegir el título. Voy a ver otro que me guste. No me ha gustado hasta ahorita. Café. Vamos a ver. Voy a elegir uno de arriba, creo, porque ahorita no me gustó ninguno. Este, ok, voy a poner este. Café Express con Moyo Café. Animación, si quieres le das animación para que salga. Hola, acompáñanos. O de repente así. Hola, acompáñanos. Acá ustedes. Hola, ok. Hola, acompáñanos. Creo que me gusta. Creo que me gusta este. Hola, acompáñanos. Y listo, le doy check. Y ya está, ¿ok? Eso recuerden que solo es el título, así que no le voy a poner en todo el video, sino solamente en la primera partecita que está acá. Hola, acompáñanos a hacer un café express. Lo primero que necesitaremos... Y hasta ahí, ya está. Tengo este video, ya tengo el título, tengo mi video por aquí, ya está todo. ¿Listo? Entonces solamente lo que falta de repente es descargarlo o si quieres ponerle... tu logotipo también puedes hacerlo en la parte de arriba. Recuerda con superposición, agregar superposición y agregas tu logo. En fotos está mi logo, así que acá está mi logo. Puedo agregarlo y lo puedo poner en la parte de arriba, ¿ok? Tienes esta opción. Y lo jalas hasta el fondo, hasta donde dure tu video.
y ya está, ¿ok? Entonces tienes esta otra opción para grabar un video tutorial. Lo único que falta es subirlo a tu reel, colocarle la música y ya lo tienes. ¿Está bien? Entonces dígame si hasta ahí se entendió estas dos partes. Recuerda que puedes utilizar directamente el video, alguien ayudándote a grabar, ¿verdad? Mientras tú vas mostrando y solo se edita. Y otro, solamente utilizando tus manos, haciendo todos los procesos, y por aquí ya lo vas juntando y colocándole una voz extra, ¿ok? Ahora, si quieres un texto, por ejemplo, acá puedes colocar texto igual, ¿ok? Texto, y por acá puedes poner más texto. Y por acá nada más, en este caso no queremos ya la burbuja, ¿verdad? Así que voy a eliminarlo, X le doy. Y por aquí le puedes colocar de repente 50 gramos de café, vamos a utilizar, ¿ok? 50 gramos de café, los ingredientes, ¿ok? Entonces por acá le vas colocando, le bajas el tamaño con tus dedos igual. De repente por acá, que es lo que van a utilizar. Y ya está. 50 gramos. Lo primero que necesitaremos será una cafetera. Bueno, cafetera, decía. Ya, imaginamos que acá dice cafetera. Entonces le vamos a colocar esto. Incluso de repente para cuando aparezcan tus letras les puedes poner sonido. Recuerden que al inicio vimos el sonido en audio, efectos. Por acá habían sonido, por ejemplo. ¡Gol! Wow. Este puede ser, por ejemplo, como este sonido, ¿ok? Entonces puedes colocarlo mientras aparece tu letra. Lo primero que necesitaremos será... ¿Dónde está el sonido? Creo que es este. Lo primero que necesitaremos será un... Acompáñanos a hacer un café express. Ah, ok, creo que no se copió, pero lo voy a colocar acá. Audio, efecto, ¿cuál era? Ya me olvidé, ¿cuál utilicé? Creo que era... Le doy en más y acá está. Ok, entonces una vez que lo tenga acá, simplemente lo manejo de repente acá donde va a salir mi letra, que es más acá creo. Y ya. Café Express. Lo primero que necesitaremos será una cafetera... Este sonido, si tú quieres, te estoy dando opciones, ¿ok? Cuando aparezcan las letras, ¿ok? Entonces, en realidad, CapCut, como han visto, yo sé que es un poco pesado de repente, porque hay un montón de cosas por aprender aquí en CapCut, pero he tratado de darles al menos un poquito de guía, ¿ok? En lo que puede ser de repente el tutorial. Ahora, para terminar, si quieren de repente, Andrea, yo no quiero hacer el tutorial, ¿cómo puedo hacer de mi producto? Yo les recomiendo algo fácil que puedan hacer para que hagan este video, ¿ok? A ver, voy a cerrar acá. Les recomiendo hacer fotografías de su producto desde distintos ángulos, ¿ok? Por ejemplo, a ver, vamos acá a fotos, ¿ok? No tengo acá productos, pero voy a tomarle acá directamente a una foto, una bebida que tengo, ¿ok? A ver, un segundo. Por ejemplo, tengo esta bebida, le tomo desde esta parte, ¿listo? Listo, le tomé acá, le tomo por acá, desde distintos ángulos, ¿ok? Y trato que el fondo en realidad pueda ser de repente el campo para que se pueda ver un poco mejor, ¿listo? Entonces, tomas tu producto desde distintos ángulos, ¿listo? Entonces luego vas a CapCut y unes estas fotografías y le das el efecto de zoom. ¿Para qué? Para que sea más fácil que hagas un video de producto. ¿Está bien? De presentación de producto. Le das acá. Uy, no se toman mis otras fotografías. A ver, un segundo. Nuevo proyecto. Y acá tengo dos fotos. Ok, ya vamos a trabajarlo con estas dos. Y listo. Estas dos las tengo por acá. Igual las conviertes en reel. Ya está en tamaño de reel porque la tomé en vertical. ¿Listo? Y acá nada más le vas a dar en estilo. Y lo que trabajamos ayer, que fue el zoom 3D. ¿Ok? Es un 3D Pro, que se ve mucho mejor. Entonces nada más le aplicas el efecto y miren, solito se va a comenzar a hacer. Desde el otro ángulo, igual, zoom 3D Pro.
Y ya está. En este caso ya tienes acá un video. Miren. ¡Pum! Tienes la foto convertida en video, desde el otro ángulo te sale y así sucesivamente comienzas a añadir desde los ángulos, ¿ok? Trata de que sea al menos 4 ángulos de repente o 3 ángulos para que pueda verse un video de hasta 10 segundos. Con 10 segundos está perfecto, por favor no se desesperen si de repente creen que ¡ay no, Andrea, es un video de hasta un minuto! No, chicos, ¿ok? La receta puede que les tome un poco más de tiempo, pero en este caso este tipo de videos les va a tomar segundos nada más. ¿Listo? Entonces, de esa manera también tienen otro video por hacer. ¿Listo? Entonces, esa es otra opción que sí les digo que pueden hacer de repente en el tema del producto. ¿El video hasta cuánto debe ser máximo? Justo, mira, yo les recomiendo que los videos lo hagan hasta 15 segundos, ¿ok? Pero si es receta, sí les va a durar seguro hasta 30 segundos, un minuto, según vean. Traten de que el máximo sea un minuto, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso la gente ya, al menos yo sé que ustedes también, no se quedan viendo un video de hasta un minuto, ¿no? Si son 3 minutos, a menos que se trate, no sé, de películas que te estén pasando por ahí, te quedas enganchado. Pero si son videos de productos, ese tipo de cosas, no deben durar más de 15 segundos. Si son videos tutoriales, un minuto máximo, ¿está bien? Entonces, de esa manera vamos a hacer esta parte. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo sé que nos hemos demorado un poquito, pero espero que les haya servido realmente todo lo que hemos venido haciendo el día de hoy. Han faltado un montón de herramientas, pero la vamos a ver en próximas clases que puedan haber en más cursos, ¿está bien? Así que me gustaría que por ser el último día de tutoría puedan encender todas sus cámaras y tomarnos una fotografía final, ¿ok? Javier dice, ya le mandé mi video, dura un minuto, me da sus observaciones. Genial, sí, hay algunas personas que me han estado enviando sus tareas y les he estado dando algunas recomendaciones, al igual que las historias destacadas. Así que porfa, no se olviden enviar, ¿ok? Por el grupo pueden enviarlo al privado como ustedes deseen. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Ahí está Heidi, ¿qué tal? Ricardo, Silvia, Javier. Todos ustedes me han estado acompañando durante esta semana, ha sido un gusto realmente estar con ustedes. Perfecto, entonces nos tomamos la foto a la cuenta de 3, 1, 2 y... Ay, por ahí hay alguien prendiendo un segundo, ok. 1, 2 y 3. Perfecto, chicos, muchas gracias. Nos vemos más tarde en nuestra última clase y el día lunes por ahí en los nuevos cursos. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias.